Buenas. Te voy a mostrar cómo hacer cochinita pibil en olla express. Paso a paso. Paso a paso te voy a mostrar cómo hacer cochinita pibil. Es distinta porque la estoy haciendo en olla express. Disculpa a los amigos yucatecos por alterar demasiado, pero estamos en la ciudad y no puedo hacer huecos en el cemento. Y te voy a mostrar paso a paso en olla express cómo hacer cochinita pibil. Vamos, acompáñame y te mostraré. ¡Vamos! Pues buenos días, buenas tardes, buenas las tengas, amigo, amiga. Y pues aquí estamos de regreso para enseñarte a hacer una cochinita pibil y demostrarte cómo se hace fácilmente en olla express. Y vamos a estar utilizando puerco, mucho puerco. La mitad de un chunk de estos que venden en las tiendas de puerco, con tu grasita, con tu y todo, que es lo que necesitamos. Y lo vamos a picar en grandes porciones para que llevarlo a la olla express. Y sí, vamos a hacerlo en olla express. Y vieras qué delicioso te queda, amiga, amigo. Sin necesidad de hacer otras grandes elaboraciones. Y pues así como lo ves en la olla, así lo pones la carne. Si quisieras hacer más, pues esta cantidad te rinde bastante como para hacer una taquiza de unos 20 o 25 tacos de cochinita pibil. Y es muy sencillo, retiramos la suciedad lo más que podamos, limpiarla o lavarlo, quitarle ese colorcito café o la sangre, y pues así vamos a dejarle un poquito de agüita en dado caso que la quisieras un poco más jugosa de lo normal. Y vamos a estar utilizando naranjas y limones, naranjas agrias, naranjas dulces, limas y limones. Y pues vamos a seguir aquí en la cocina con Ernesto haciendo esta cochinita pibil. Y pues ya estamos de regreso para el siguiente paso. Y pues aquí tengo ya alrededor de 6 naranjas. Tengo naranja dulce y esta es naranja ácida, que fue la única que encontré. Es muy difícil encontrar la naranja ácida acá en Texas, de allá de la que utilizan como el vinagre. Esto viene a sustituir el vinagre. En dado caso que tú le quieras poner vinagre, no te lo recomiendo porque le quita el sabor, le quita la textura, no es el mismo sabor de una clásica cochinita pibil. Y lo que estamos haciendo ahorita es exprimir los limones y las limas, que equivale a hacer lo mismo. En Estados Unidos, limas es el verde y limones es el amarillo. Y aquí estoy sacando el jugo de las naranjas dulces y todo eso lo vamos a depositar en la olla express con la carne. Una vez que tengamos exprimidos las naranjas, y como te digo, es muy sencillo, facilísimo, y verás que es muy satisfactorio el gusto que te va a dar de haberla hecho en una olla express. En la próxima ocasión la estaré haciendo con hoja de plátano para ver el resultado, pero me di cuenta que aún así en olla express es muy delicioso el sabor de esta cochinita pibil. Te la recomiendo que la hagas en tu casa, si es posible para ahora, para Navidad, verás, experimenta y ve, y vas a darte cuenta que es muy fácil, sencillo, y pare de sufrir de ir a las tiendas a comprar los tacos de cochinita pibil. Y aquí tengo, mira, alrededor de una taza de jugo de naranja y una media taza de lo que es de limón ácido agrio, y eso lo vamos a depositar en la licuadora, pero primero lo vamos a colar por si dado caso se fueron algunas cochinaditas como las semillas. Y aquí estamos en la cocina con Ernesto elaborando esta cochinita pibil. Continuamos. Y pues ya estamos de regreso aquí en la cocina con Ernesto para continuar con el siguiente proceso. Y aquí tengo en la licuadora los jugos de la lima y la naranja, de los limones, todos ahí puestos, y vamos a ir integrando uno a uno para que veas lo fácil que es hacer esta cochinita pibil. Y vamos a poner en la olla express, como ves le dejé un poquito de agua, no le puse mucha, y lo que queremos es que no se nos vaya a pegar o se nos vaya a quemar o tomar un tono o un sabor ahumado. Y ahí en la olla, en la licuadora, vamos a añadir lo que es el orégano,
vamos a tomar un poquito de orégano en lo que te quepa en la mano y eso es lo que vamos a vertir en la licuadora. Creo que le puse un poquito, así lo destruimos un poco con la mano y lo echamos en el interior de la licuadora. Ahora vamos a poner 5 dientes de ajo o 6, o si tú quieres más ajo le puedes poner, pero con la cantidad de carne que estoy haciendo, que son 2 kilos, con 5 dientes de ajo. Aquí tengo media cebolla blanca, la mitad, y esa misma también la vamos a poner en la licuadora. Y aquí tengo el aproximado de 3 cubitos de achiote, de lo que es achiote rojo. Si tú quisieras ponerle más, es ok, tú es tu gusto, pero yo te lo recomiendo así poquito. Aquí tengo pimienta blanca, que toda esa la vamos a licuar. Si quisieras tú hacerlo en molcajete, que es más complicado, pues adelante, ¿verdad? Pero como tenemos la modernidad aquí en casa, pues aquí tengo pimienta negra, y de esta pimienta negra también un puñito, como media cucharada. Es media cucharada de pimienta blanca, media cucharada de pimienta oscura o negra, y ahí le voy a poner para empezar una cucharada o un puño de sal. Y ahí mira, toditita toda va para adentro, papá. Y así mismo, esto lo vamos a licuar. Y eso es lo que vamos a echar o poner, integrar en lo que va a ser la carne que tenemos ahí en la vaporera express. Y todo eso lo vamos a poner ahí en el interior. Y todo esto bien licuadito, va a tener una tonalidad roja. Cuando ya veas que está todo bien licuado, nada, todo bien destruido, por decirlo, es cuando ya hasta ahí vas a vertirlo con la carne. Un saludo a Omar Alexander, que vive allá en El Progreso, Yucatán, amigo de diversión allá en Tijuana. Él vive en Yucatán. Y una disculpa, amigo, pero verás que qué rica me quedó. No, hombre, no, 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 está deliciosa esta cochinita pibil. Y lo vamos a poner en el interior de la olla, y ahí con las mismas manos vamos a tratar de que toda la porción, todo lo rojo entre por toda la carne. De aquí vamos a obtener una cochinita pibil jugosa, bastante caldito, para que te hagas como un tipo birria, una sopa de birria también, si te sobró, ahí para el marido o para el consentido de la casa. Y pues la carne que no falte, y la vamos a tapar, y de ahí la vamos a llevar a la estufa. ¿Y sabes cuánto se tardó? 10 minutos en prepararse esta cochinita pibil. Ahí la tengo, de 10 a 15 minutos. Por eso es cochinita pibil express, en la olla express. Y mira, y ahí pasó el tiempo, y ahí la dejé a que sola, cuando ya la apagué, que empezó a hervir. De ahí son 5 minutos de que está haciendo esa acción, y de ahí la dejé a que en ese mismo calor, en ese mismo vapor, y ya la destapé. Y te voy a mostrar el resultado a continuación, en el siguiente paso, cómo quedó. Continuamos. Pues ya de regreso, ya se desinfló, ya puedo abrir la olla express, y mira cómo vino quedando la carne dentro de la olla express. Así, mira ese juguito delicioso. La carne está a punto de desbaratarse y te lo voy a mostrar. La voy a poner lo voy a poner en sartén, y con ese juguito puedes hacer una sopita de birria para con cebolla y cilantro, y para el consentido. Y mira, 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 a punto de desbaratarse. Y ahí mismo, pues puedes hacer tu taquito. Ya la carne está deliciosa, está en su punto. Afortunadamente, todo me salió bien, todo salió en su expectativa, excepto que no puse lo que había sido una raja de canela y 2 hojas de laurel. I'm sorry, pero se me había pasado, pero ya lo había puesto, y ahí lo tiene, miren, en la orilla. Ahí están la raja y la canela y las hojas de laurel. Está bien suavecita la carne en su punto, y deliciosa. Y de ahí vamos a hacernos unos deliciosos tacos para deleitarnos con esta deliciosa carnita de cochinita pibil. La puedes acompañar con arroz, frijoles negros, que es lo clásico como se sirve en la península yucateca,
O así en otros estados, simplemente en simples tacos de cochinita pibil, como aquí lo conocemos en Estados Unidos. Y pues espero que te haya gustado el video. Comparte, amiga, amigo, y te lances a hacer. Mira, ahí ya vino quedando deliciosa la cochinita pibil. Y de ahí nos vamos a hacer un delicioso taquito de cochinita para deleitarnos, porque la verdad me quedó muy rica. Y disculpas por si pues alteré lo que es a mis amigos mexicanos yucatecos la receta original, pero pues estamos en la ciudad y hay que adaptarnos. Y aquí estamos. Yo.